solamente de propuestas. Esos 5 años puede combinarse con una, con unos mecanismos. Doctora Heidi, ¿cómo es eso de los 5 años que se está hablando? Porque esa es chiva. No, no la habíamos fumado. Ah, no, pues no, eso es lo que podía ir en los medios, que no había un montón sí, de propuestas. No. Bueno, ahí está la información. Vamos a cambiar de tema y entrar a uno de los grandes temas de la Colombia contemporánea y del proceso de paz. Un tema pues que parece que es definitivo, que empantana, pero que al mismo tiempo puede ser la salida focal permanente del rollo de la negociación con las FARC. No estamos hablando del tema de víctimas, que no se ha solucionado. Hoy cumplimos un año de los ciclos relacionados con el tema de víctimas en La Habana, y todavía estamos esperando pues que haya finalmente una concertación en el diálogo que permita tener una claridad sobre cómo se acepta y cómo se firma y qué se firma en las conversaciones el tema de víctimas, tanto del lado de las FARC como del lado del gobierno nacional, ¿no es cierto? Para nadie es raro saber que aquí ha habido un proceso de terrorismo de Estado también, no solamente el terrorismo con que se califica pues a la insurgencia en Colombia. ¿Cuál es el tema? El tema de la justicia transicional. Lo prácticamente casi que todos los días hablamos y tenemos entrevistas acá en el sentido de esa necesidad de buscarle la comba al palo, de imaginarse cómo sería. Y ayer poníamos sobre el tapete una circunstancia, y es que las FARC han dicho claramente que no aceptan penas de cárcel, y nos preguntábamos, pero si no aceptan condenas, ¿aceptarían sentencias? ¿Y cómo es eso? Es decir, dirían, sí, nosotros fuimos culpables de ciertos delitos, lo aceptarían, pero no serían procesados, o serían procesados de una manera imaginativa para que no paguen cárcel. Mejor dicho, todo el rollo de la justicia transicional. Para hablar de ese tema, hemos invitado a una experta en la justicia transicional, académica, profe, colega de doña Ana María en la Universidad Externado de Colombia. Heidi Abuchaibe, buenos días, bienvenida al primer café, ¿cómo le va? Muy buenos días, Antonio, muy buenos días, Ana María, Bruno. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por el primer café. Sí, espero que le guste el tontico de la grita. Mire, doctora Heidi, justamente en ese tema, ¿qué va en términos de la justicia transicional de la condena, ¿no es cierto?, cometieron este delito, a la sentencia y a la pena? ¿Cómo ve usted toda esa relación en el marco de La Habana, desde luego? Creo que en primer lugar existe como una confusión. Sí. A nivel nacional, de una parte yo creo que por falta de información, hace falta más pedagogía al respecto, se quiere asimilar justicia transicional con impunidad o con medidas que excluyan una pena por las acciones o los más graves delitos cometidos por los grupos armados, en este caso las FARC. Específicamente para el caso puntual, se habla de que no es la exclusión de la pena, es más, justicia transicional significa justicia, no un solo modo de justicia, pero sí medidas que permitan a una sociedad encontrar qué es lo justo para sancionar, para enfrentar esas graves violaciones, pero al mismo tiempo poder salir adelante. En ese sentido, sí se puede sacrificar elementos de justicia formal, digámoslo así, en la medida en que uno puede buscar formas alternativas para lo que denominamos delitos políticos, justificaciones en luchas, reconocimiento de un carácter a un grupo armado, sin que eso implique necesariamente que no vayan a ser investigados o procesados, porque el Estado, inclusive en tiempos de conflictos armados, inclusive en procesos de justicia transicional, tiene la obligación de investigar y sancionar. Claro. Ahora bien, ya el punto específico de la pena, lo que ha establecido la normatividad nacional como internacional, porque no solamente nos obligamos internacionalmente, es que se pueden establecer mecanismos alternativos a la justicia tradicional, por lo tanto podrían existir penas extrajudiciales, pero también pueden existir penas alternativas y también modos especiales de cumplimiento de pena. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso tal de ciertos delitos, solo graves violaciones tendrían que estar en algún momento comprometidos a una investigación de carácter judicial. Podemos mirar que el resto de
personas que no sean máximos responsables, que no estén vinculados a estas más graves violaciones, no tendrían que ser investigados, y es a lo que el fiscal normalmente se refiere y dice, puede que no cumplan ni un solo día de cárcel. Pero estos máximos responsables sí deben ser investigados, y como deben ser investigados, deben tener una pena. Es más, la gran mayoría de los miembros de las FARC, por lo menos del secretariado, tienen condenas. Y a su juicio, eso sería, cuando usted dice el deber ser de esa pena, sería de cárcel, porque ahí viene el problema que las FARC no aceptan lo de la cárcel, ese es ahí están ranchados en la negociación, pero tendría que ser de cárcel en casos de violación al DIH, por ejemplo, o las FARC, ¿cómo lo ve usted? ¿Aceptaría ese otro tipo de penas paralelas, no formales, las dos cosas? La condena tiene que representar una pena privativa en el caso de los máximos responsables, lo que no quiere decir que se tenga que cumplir en unas cárceles formales. Existen modos especiales de reclusión que se pueden establecer. Es más, Justicia y Paz establecía unos pabellones especiales y unas condiciones distintas para aquellas personas que se encontraban dentro de un proceso de justicia transicional. Es más, es este tipo de medidas las únicas que van a garantizar que el día de mañana se cumplan con los compromisos que se adquieren. ¿Cómo le hace un Estado o la sociedad en su conjunto seguimiento al cumplimiento por parte de las partes de los acuerdos en La Habana? ¿Cómo podemos justificar, por ejemplo, la no extradición o algún tipo de medidas? Es pudiendo conocer el cumplimiento de las sanciones. Entonces, medidas especiales, en condiciones especiales de reclusión pueden haber, pero sanción tiene que haber. Pero mire, Heidi, uno dice, bueno, sí, casi que es un juego de palabras o sí, fundamentalmente, sería como llenaras de eso que han llamado, si Colombia es un país de legurillos, que se la inventen, ¿no es cierto? En aras de inventar esa justicia transicional, que es que no la podemos copiar, sino que nos toca hacerla a nosotros, ¿cómo sería, cómo debería usted una cárcel no cárcel, para los delitos de violación al DIH? ¿Cómo sería eso en la práctica? Es decir, en últimas, Eddie, ¿qué aceptarían las FARC? Bueno, no sabría decirte. Bueno, desde luego, es una aventura. ¿Qué podrían aceptar las FARC? Pero sí, uno, de acuerdo a los comunicados y cómo se han ido pronunciando, uno más o menos cree saber hacia dónde va el tema. Ellos están buscando, a través de un reconocimiento, por lo menos estar ubicados en unas zonas específicas. Se había hablado en un momento dado de comunidades agrícolas, de respetar y responder el carácter campesino y rural de las FARC, pero eso no es una camisa de fuerza en todos los lugares. Sí se pueden establecer unas condiciones especiales sin que eso implique que de repente se vaya a ceder jurisdicción o que de algún momento se vayan a abandonar territorios completos, porque las FARC en principio pensarían que ellos podrían estar como confinados en ciertas regiones, lo cual no encuentro tampoco viable en la medida que uno no puede someter a la población civil que habita esos territorios y que comúnmente han sido víctimas precisamente por la falta de presencia del Estado, precisamente porque han estado a merced de los intereses ilegales. ¿Usted se imagina la reacción de la ultraderecha colombiana si algún día dijera, no estoy aventurando, ¿no? Los comandantes de las FARC estarán presos durante 7 años en una zona de reserva campesina. Pensilvania, Carlos, por ejemplo. En fin, Ana. A ese punto vamos, no podemos ubicar una sola medida, pero tampoco podemos descartar posibilidades sin que eso implique ceder territorios completos, potestades, y que tampoco la sociedad podría admitir que en un momento dado aquellos que fueron sus victimarios de repente lleguen y además dirijan esa reserva campesina o ese espacio territorial donde se supone que van a cumplir una pena. Se supone que la sanción implica un sacrificio, implica un reconocimiento, implica una medida de trabajo por la comunidad de reconocer sus fallas, pero al mismo tiempo no poder tener un ejercicio de control, claro, o de dominación sobre la comunidad. Hay una cosa tan interesante, Ana, ahí como una mínima reflexión, es cómo se enlaza todo. Fíjense ustedes que empezamos con el tema de justicia transicional y terminamos, o retomamos, no más bien que terminamos, con un tema supuestamente ya chuleado, ¿cierto?, en las negociaciones en La Habana de hace más de 2 años, que es el tema de tierras. Pero todo está imbricado con todo.
Si no hay una visión holística de vasos comunicantes entre todos los fenómenos de la violencia en Colombia y del origen del conflicto social, político y armado, no vamos a encontrar la solución. A la justicia transicional hay que meterle tierras. Y que no digan pues que es una posición de la insurgencia. No, es pragmáticamente tiene que ser así, porque ¿cómo más? Digo yo, Anita. Yo también. Doctora Buchaibe, pero como para que me aclare un poco a mí el proceso al que nos vamos a ver enfrentados los colombianos. Cuando uno habla de justicia transicional, habla de la conformación de un tribunal especial, de un proceso especial, la definición de penas especiales, y frente a esa nueva modalidad que nos vamos a inventar, usted me corregirá, por favor, dos cosas importantes ahí. La primera es, ¿ese tribunal especial asumiría los procesos que ya fueron juzgados, las condenas que ya la justicia ordinaria impuso, los procesos que están en curso contra todos ellos? ¿Qué pasa con esos procesos en curso y los ya condenados, por un lado? Como dirían en Barranquilla, tronco de pregunta. Tronco de pregunta, pero mire que se la complemento. Porque la otra es, cuando hablamos de penas, estamos hablando necesariamente de penas privativas a la libertad, o en el marco de esa estructura nueva que nos vamos a inventar, podríamos inventarnos figuras coquetoncísimas como para mediar aquí la cosa entre unos y otros. Son una cantidad de preguntas. Sí, una que van a estar media hora. De profesora a profesora. Sí, bro, abrámonos. Ahí viene para la cafetería. Ya, dos cafés más. Ana María, en primer lugar, la justicia transicional no es una camisa de fuerza. Y son las sociedades, los estados, los que van a determinar qué tipo de medidas requieren para poder enfrentar ese legado de graves violaciones. En ese sentido, sí tendría que existir unas instituciones o unos mecanismos, porque no necesariamente justicia transicional implica crear instituciones nuevas. Miren que en Justicia y Paz, siendo un proceso de justicia transicional, pues lo que se estableció fue un proceso penal especial, pero desarrollado por una misma entidad que era la justicia ordinaria, que eso trae sus propios problemas, que yo creo que son complejos, graves, pero que no vienen al caso. Para el caso actual del proceso de paz, creo que las instituciones en el país se han venido preparando de alguna manera, y la Fiscalía pues ya tiene una dirección de justicia transicional, ¿no? y tiene pensado como una infraestructura para adelantar ese proceso. Sin embargo, no existe el proceso como tal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Sería similar a Justicia y Paz? ¿Variaría? Todavía eso no está establecido, y va a ser la ley estatutaria que va a desarrollar el marco jurídico para la paz lo que lo diría, lo cual no vamos a conocer, porque no se van a ver propuestas hasta que algún tipo de acuerdo salga de La Habana. Va a pasar lo mismo que con Justicia y Paz, que esperamos a que hayan unos acuerdos y después tratamos de legalizarlo y buscarle la norma para arreglarlos. En ese sentido, tiene que haber un procedimiento, todavía no está establecido, no un procedimiento, varios procedimientos que van de alguna manera a estar interrelacionados. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad es lo único que el marco jurídico para la paz establece como tal que debe existir, y lo demás que establece el marco jurídico para la paz es unos límites para lo que debe ser ese procedimiento judicial, para aquellos máximos responsables de las más graves violaciones, y que la Corte de alguna manera ya también ha delimitado cuando revisó la constitucionalidad de la reforma constitucional. En ese sentido, existe unos límites al procedimiento, no existe procedimiento, pero ¿cómo se come eso? Va a haber, como decía Antonio anteriormente, un juego de palabras, porque entonces, ¿qué se entiende por lesa humanidad? ¿Qué se entiende por masivos? ¿Qué se entiende cuando se habla de sistemáticos? Pero no se podría redefinir todo eso sino acoger alguna tendencia, ¿no? No se podría redefinir. ¿No? La única redefinición que plantea el marco jurídico para la paz es la del delito político, pero exclusivamente para efectos de participación en política. ¿Qué quiere decir eso? No para efectos de la pena. La persona tiene que ser investigada, la persona tiene que ser sancionada y tiene que cumplir una pena judicial, en principio, con mecanismos alternos de cumplimiento de pena, y también con formas especiales de cumplimiento de pena. O sea que ahí podríamos hablar, y penas alternativas, que es lo que pasó con Justicia y Paz. Son 40 años de cárcel, pero se cambia por una pena alternativa que va a estar entre 5 y 8 años. ¿Que tendría que ser privativa de la libertad? Que tendría que ser privativa de la libertad, pero que puede también combinar.